toda la gloria al Rey de Reyes en esta mañana, amén. Él es digno de ser alabado. Al Rey.
aviva tu pueblo, Señor. Es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí. Anhelamos ver tu gloria, Señor. Ábrenos los cielos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Señor. Oh, oh, oh.
mares, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Acabamos, acabamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Alabamos al Rey de Reyes, amén. ¿Cuántos están gozosos? Están en la casa de Dios. Rápidamente queremos hacer los anuncios en esta semana. Si usted está preparando su corazón por una ofrenda de primicias, pero queremos que usted obtenga un sobre y vaya orando ante el Señor cuánto es la cantidad que usted va a dar para sembrar en los ministerios del Centro de Júbilo. Estamos aquí dedicados para a la comunidad, a nuestros amigos, a la vecindad. Por favor, póngala en su corazón a dar una ofrenda de primicias, por favor. También queremos recordarles que el último domingo recogimos una ofrenda especialmente para el ministerio de los niños. ¿Cuántos tienen niños o nietos, bisnietos o no sé? Primos o que van al ministerio de los niños o han sido bendición hacia ellos.
Le pedimos todos que dieran una ofrenda de $20. Si gusta dar una ofrenda, por favor, indíquelo en el sobre. También, y hoy lanzamos un nuevo grupo de casas, grupo pequeños, que es grupo de los hermanos solteros. Ya pueden tener cualquier edad. Vamos a hablar. Si gusta más información, hable con el hermano Tim Aguirre. Vamos a tener el lanzamiento hoy en la tarde. Si gusta gusta participar en ese ministerio, por favor, hable con nosotros. ¿Por qué no voltea a la persona a su lado derecha? Dile, qué bueno te miras, qué bonito te miras. Y bienvenido a la casa de Dios. Diles, me alegro porque estás aquí. Este es el mejor lugar para estar. Amén. ¿Pueden pasar los sugieres? Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ay, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Que me salvó, me
respiras, te hiciste rey por siempre. Con una corona respiras, te hiciste rey por siempre. Con una corona respiras, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Establece tu reino aquí, Padre. Oh, te damos gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, ahora quiero escucharlos a ustedes. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Una vez más, una vez más. Te doy. A ti Jesús. ¿Cuántos saben que Él es digno? Él es digno de ser alabado. Amén. Oh, aleluya, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, rendidos ante tu presencia, Señor. Te reconocemos en este lugar, Señor. De adoración.
hermanos, todas las estrellas responden por la gloria de Dios en este momento. La playa, los animales, todos responden a este momento en oración, adoración ante Dios. ¿Cuántos más nosotros, de humanos, que Dios hace con hermano de hermano para alabar al Señor? Y yo quiero todos en este lugar, levanta tus manos y yo quiero que usted responda a la gloria de Dios. Es más mejor cuando usted participe en adoración de este culto. La gloria de Dios está aquí. Hermana Rebeca, yo quiero que usted cante este digno, digno. Yo quiero que todos levanten tus manos. Más mejor de las estrellas, los animales, el playa, el mar. Dios, busque adoradores en este mañana. Digno, digno. De Dios está con nosotros. El poder de Dios está aquí en este momento. Y hay alguien que dice: yo voy a recibir mi sanidad, mi milagro, este momento. Si usted está en dolor, pone tu mano en esta área y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. En tu espada. There's somebody with lower back pain right now in the nombre. Hay un with a headache. Este momento hay personas aquí con el reportes de los doctores. Más reportes. Pero en el nombre de Jesucristo hay sanidad. Hay sanidad este momento. Y yo voy a recibir mi sanidad
Y cuando yo declara el número 3, yo quiero usted gritar un grito de júbilo. ¿Por qué? Porque tu sanidad, tu milagro está en ese lugar. Tu fe, por tu fe usted recibir tu milagro este momento. ¿Cuántos están listos? 1, 2, 3, recibir en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Sanidad completa en el nombre de Jesucristo. Milagros está en este lugar. Y mi fe, con mi fe yo voy a recibir. Aleluya, el más mejor regalo. Aleluya, aleluya, aleluya. Un aplauso fuerte al Señor de señores, al Rey de Reyes. Está en este lugar. Alabar al Señor este momento todos juntos, un pueblo con un propósito, y es para levantar el nombre que sobre todo nombre, que toda rodilla posará, toda lengua confesará que Jesucristo eres el único Dios. Un aplauso fuerte. Aleluya, nuestro Dios está aquí con nosotros, está inhabitando con nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Cuando está listo para recibir la palabra de Dios a esta mañana. Aleluya. Saluda a tu vecino esta mañana, un visitante, bienvenidos a la casa del Señor. Dios está con nosotros esta mañana. Aleluya. Y con mi fe yo voy a mirar las buenas cosas que Dios hace por mí esta mañana. Es la importancia que nosotros caminando en vivir en fe. Amén. Porque es con fe usted mirar las buenas cosas en Dios. Amén. Todos en nuestra vida nosotros necesitamos preparar. Si usted no prepara en áreas de tu vida, inmediatamente hay una emergencia que viene, y usted no puede hacer esta cosa y usted tiene un deseo en tu corazón. Es el poder para preparar. Hermanos, este abrir, la iglesia dar una ofrenda para los ministerios de la iglesia. Amén. Y si usted no preparar por este momento, cuando el 13 de abril venir, oh, no tiene nadie. Yo quiero usted preparar a este momento, a abrir 13, un yard sale, un bake sale,
un car wash, collect all of your quarters and dimes. No, come a los restaurantes. Porque este cuatro semanas está preparando para dar un semilla por el reino de Dios. Amén. Por favor, preparar. Prepare, porque si no, el 13 de abril, usted, oh, I should have prepared for this. I don't have it. Amen. But if you prepare now, you're going to be able to be part of the blessing and be a blessing. Amen. Bienvenidos todos los visitantes, todos que están aquí con nosotros. Vamos a hacer un gran obra y cosa en esta comunidad, en esta ciudad necesita Jesucristo. Amén. Y nosotros tiene un trabajo. Alcanzar a esta comunidad que necesita Jesucristo. El primero de Samuel 17 a 38. 14. Nosotros honrar a hermana Betty con la presencia de hermana Aguirre. Amén. En el área primera dama de esta iglesia y todos los que están aquí, Dios te bendiga. Amén. El primer Samuel 17. Vamos a leer juntos. Y Saúl con sus ropas puso sobre su un casco de bronce. Aleluya. Y sino David la espada sobre sus vestidos. Andar porque nunca había hecho la prueba. Amén. Otra vez, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puede andar con esto. Y luego tomó en la mano y con su onda en la mano. Amen. David's the first one to own a Honda. Amen. Es la palabra de Dios. Amen. Presentar asiento esta mañana. Todos están en una onada para recibir aprobado. Todos están en una onada para recibir un aprobado de tu padre, tu madre. Y porque nosotros no recibir esas palabras que yo quiero recibir. Yo quiero recibir, hermanos, empezar a una onada muy triste para hacer cosas por atención. Gracias a Dios que Él venir en nuestra vida y dar palabras más mejor de cualquier persona que puede hablar. Amén. Y porque Jesucristo entra en nuestra vida, nosotros puede
declarar. Usted no es lo que le han hecho a usted, pero lo que Jesús ha hecho por usted. Aleluya, un aplauso fuerte. No es la importa cuán gran casa y caro y dinero yo tiene. El más en nuestro corazón es yo tiene Jesucristo. Amén. Que Jesucristo murió por mí. Que Dios ama a mí. Amén. No es lo que hace, sino lo que Jesús ha hecho por usted. Aleluya. Lo que hace no determina quién es usted. Más bien, quién es usted en Cristo determina lo que hace. Aleluya. Yo soy un padre, pero yo soy un padre que puede servir mis niños. ¿Por qué? Porque mi padre espiritual servirá a mí. Amén. Y no es la importa cuán casa, gran casa nosotros tenían, un nuevo carro nosotros tenían, es que Jesús ama a nosotros. Amén. La gente en nuestra vida siempre tratará de ponernos algo para definirnos. Amén. Por siempre la gente tratará de ponernos algo para definirnos. Amén. En la cultura de los Estados Unidos, si usted maneja un BMW, then usted es más mejor de una persona. Si usted está en una raza, usted es más mejor. Si usted hace más dinero en tu banco, usted es más mejor. Y por siempre, gente tratará de ponernos algo para definirnos. Amén. Hay gente que dice, si usted mira, si usted tiene esta cosa, la gente mirará a usted diferente. Saúl trató de convencer a David a ponerse su armadura para luchar contra Goliat. Pero David no podía luchar precisamente con una identidad que el rey le había puesto. Amén. ¿Por qué? Porque David no tenía la armadura cuando mató al oso y el león. Y desde luego no iba a empezar a ser alguien que no era ahora. Aleluya. Iglesia, usted va a ganar las victorias de esta vida por lo que se ha probado en batallas anteriores. Aleluya. Y yo quiero declarar esta mañana que Jesús fue crucificado, Él fue enterrado, pero la muerte no pudo detenerlo abajo. ¿Por qué? Porque en ese día resucitó con todo el poder en su mano. Hermanos, esta mañana nuestra victoria ha sido probada y es verdadera a través de Jesús Cristo. Aleluya, un aplauso fuerte. Mi victoria empieza con Jesucristo, no con dinero, no de tu aplauso, no que porque usted le gusta.
comienza a mí. Mi victoria empezó con la victoria de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos tiene Jesucristo? ¿Cuántos sabe que Jesucristo vive en tu corazón? Entonces celebrad, porque en cualquier cosa usted está victorioso esta mañana. Aleluya. Aleluya. Hermanos, ¿cómo se trata la depresión trabajando para usted? Hermanos, ¿cómo se le trata el dinero en tu banco? Hay personas que tenían dinero en el banco y no tiene completa paz. Hay personas que están cansado y dormir mucho en la cama y en las mismas situaciones todos los días. How is that working for you? Tu mal actitud, how is that working for you? Hermanos, mi victoria empieza número uno con Jesucristo. Mi victoria continúa con mi alabanza. Hasta este punto, mi victoria es porque yo alabar a Dios en cualquier cosa. En depresión no trabajar por mí. En dinero no trabajar por mí. En aplauso público no trabajar por mí. Pero mi alabanza, trabajar todo el día, mañana, el miércoles, el viernes, el sábado. Mi alabanza, trabajar por siempre para mí. Aleluya. Es porque hay 5 o 10 hermanas y hermanos continuar en alabanza, porque ellos saben que en mi pasado en alabanza trabajan excelente por mí. Aleluya. Un favor, 30 segundos. Una persona que sabe, mi victoria es en mi alabanza. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Aleluya. Yo soy lleno con depresión. Oh, cambia el color de tu pelo. Oh, cambia tu esposo. Cambia tu esposo. Hermano, no, 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 no. No es una cosa que puede ayudar a mí en esa situación. Solo Jesucristo y mi alabanzas. Aleluya. Aleluya, vamos a demostrar que mi alabanza, mi Dios, es todo que yo necesito en este momento. Saúl venía a David y dice, ay, eso, no, 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 porque yo tenía solamente Dios. Aleluya. Un momento pensar tu pasado y recuerdo todas las cosas que ayudan a usted en tus situaciones. Gente, está al límite. Dinero, no, no está conmigo. Los doctores, no están mal reportes. Mi casa no habla a mí. La televisión, los periódicos están mal. Pero cuando yo recuerdo mi pasado, mira el poder y hermano de Dios en toda cosa.
cuando mirar a mi pasado, mirar cuando yo soy en un mal tiempo, en chatarrobocar, arrabacaya, Dios nunca cambia, tú eres bueno todo el tiempo. Yo recuerdo en un cocina, yo recuerdo mi cuartito. Hermanos, era alabanza, nunca falla, nunca falla. Y por eso yo voy mañana, esa semana, esos años, entrar todas situaciones con mi alabanza. Aleluya. 30 segundos, vamos a alabar, a hacer un grito de júbilo ese mañana. Aleluya. David sabía dónde era mejor, y era con pocas piedras y una onda. Es el poder, hermano. Cuando yo tengo Dios y mi alabanza, vamos Satanás, vamos en todas las situaciones. Yo tengo el poder de Jesucristo. Aleluya. Por favor, mira tu espíritu. Tu vecino dice, vecino, por favor, dame espacio. I don't know if praise ever worked for you, but I know where I've been through. Praise is the only thing that kept me. And so I'm about to demonstrate the only thing that I know how to get to a situation, and that is to praise the name of Jesus Christ. How is that working for you? 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 Because this works. This has carried me through. This has kept me. Hallelujah. Que está trabajando por usted. Hallelujah. Hallelujah. Confese, aleluya, este momento, mi victoria está en Jesucristo, mi victoria está en la alabanza, en el nombre de Jesucristo, aleluya, aleluya. It works. ¿Cómo dice esto? Hermano, si funciona esta cosa, confiar en Dios y en nuestras alabanzas. Aleluya. Los doctores dicen, tomen más pastillas. Tu suegra dice, oh, ven conmigo por el martes. Tu vecino en tu calle dice, oh, dame tu mano y yo voy a leer tu futuro. Y Saúl todo el tiempo está hablando a usted. Y dice, eso es las cosas que usted necesita. Un más grande televisión. Un otro trabajo. Y David dice, es una mentira, porque cuando nadie hablar conmigo, cuando mi padre forgot me, when I was in the sheep, cuando yo matar un oso y león, solamente yo tenía el poder de Dios. Y si yo voy a vencer a este Goliat, nadie cambia mi pensamiento, mi espíritu, porque él es el poder de Dios. Él es el poder de Dios que puede traer la victoria. Aleluya. Oh yes. Satanás va a caer.
Alabasanya. Aleluya, vamos a usar nuestra fe. Vamos a bailar, vamos a danzar, vamos a gritar esta mañana. Porque es nuestra victoria. Es nuestra victoria esta mañana. Aleluya. El rey decía a David, ¿eh? Usted necesita a mí, aprobado. Usted necesita mi declaración pública que yo está con usted. Y David, ser hermano rey, por todo permiso, Dios se bendiga. Pero el más importante es que Dios está conmigo todo el tiempo. Oh, somebody in this house necesita alabar, necesita gritar, porque Dios está con nosotros por siempre. Dios está con nosotros en medio de problemas, en medio de situaciones. Aleluya. Aleluya. Shataraba kaya rabo shatiaraba. How is stress working for you? How is worrying working for you? El más mejor es confiar en el poder de Dios, confiar en las palabras de Dios. Aleluya. Shataya rabakaya rabosatia. Hay un río poderoso que está moviendo en ese lugar. Levanta tus manos. Participar en este movimiento, este momento. Aleluya. Mi identidad empieza y final en Dios. En Dios. No de tu esposo, no de tu jefe, no del dinero. Mi identidad empieza con Dios. Con Dios es la importancia que leer la palabra de Dios y participar en oración todo el día. Si no, pues siempre hay gente que viene y quiere cambiar tu identidad. Pues siempre hay gente presentar este momento que venían en tu vida y quiero cambiar tu identidad. Pero recuerdo cuando usted está solo y un león venía con a usted. No tienes la ayuda de tu rey Saúl. No tenían una espada de palacio. Todo David tenía esa una identidad en Dios. Que Dios está con nosotros. Y yo soy un hijo de Dios. Que Dios ama a nosotros. And He is well pleased with us. No necesita nadie más. Porque hay gente, toda la gente que está aquí en esta iglesia, que está sentado dentro de usted, hermanos, dentro de usted,
esos límites limitados. Hermanos, tu pastor tiene límites. Yo sé que hay otras religiones que sabe que el persona más alta es un Dios. Hermanos, todos de los nuestros humanos están límite. Y hay cosas que yo no puedo ayudar a usted. Hay cosas que tu esposa no puede ayudar. Hay cosas que tu esposo o esposa o los niños puede ayudar. Pero hay una buena noticia. Nosotros servir un Dios sin límites. Sin límites. Nuestro esposo o esposa no puede amar a nosotros. Todo y completa que yo quiere mi esposo o mi esposa amar a nosotros. Pero Dios ama a nosotros. Y el amor de Dios es sin límites. Es la importancia, iglesia, que nosotros continuar una vida de oración y leyendo la palabra de Dios. Hay igual que como Adán y Eva vivían su verdadera identidad, pero el enemigo los tentó a creer que había algo mejor. Por siempre hay gente y este mundo hablar a nosotros y decir: hay algo mejor. El enemigo siempre nos dice que nos estamos pidiendo algo mejor. Aleluya. El diablo siempre nos tentará a basar nuestra identidad sobre otra persona o cosa que no sea Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que nuestra verdadera identidad viene de Dios y solo Dios. Dios, el Satanás no tiene problema que usted mira televisión todo el día. Tiene el problema cuando usted lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu identidad está aquí, en las palabras de Dios. Aleluya. El propósito de Satanás es el mismo cuando en el jardín de Edén, cuando Satanás tentó a Adán y Eva y pecar mediante la creación de una crisis de identidad. Hay personas en este momento que tienen una crisis de identidad. Hay hermanas que están más de 50 years old, 50, más de 50, que en este momento está buscando otras identidades. Porque, ay, todo cambia, mis emociones, ay, ese cuerpo, ay. Hay hermanos, es más de 50, yo quiero comprar un motorcycle con leather pants. Un crisis de identidad. El padre de la mentira quiso hacerlos entender que sus ojos eran cerrados. Hay gente que está aquí
que pensó que hay una vida más mejor afuera de la iglesia. Es una mentira. Y por siempre, Satanás decía: comer del fruto, sus ojos serían abiertos y serían como Dios. Su identidad empieza cuando usted come de este fruto. Hermanos, Satanás siempre le recuerda que su verdadera felicidad es más que solo tomar agua o té helado. Cuando usted está en un restaurante, cuando usted está en tu casa, usted ha tomado una horchata, el diablo viene y dice: hay una cosa más mejor de esto. Recuerdo el Tecate. Este Corona con limón y sal. En este momento, esta tentación venir y traer una crisis de identidad, que usted no está viviendo el más mejor vida. Pero el diablo es un mentiroso. Es un mentiroso. Él nos miente y dice que vamos a comenzar realmente a vivir una vez que abandonemos nuestras familias y vivamos para nosotros mismos. Que hermanas, hay una mejor vida afuera de tu familia. Hermanos, hay una más mejor vida afuera de tu matrimonio. Hermanos, es un mentira. Porque el más mejor de esa vida está en Cristo. Está con una familia que Dios da por nosotros. Aleluya. Hermanos, usted puede caminar en victoria cuando usted está contento en Jesucristo. ¿Cuántos están contentos en Jesucristo? ¿Cuántos saben? No hay más mejor vida de Jesucristo. Hay un problema, ¿sí? Es porque hay gente enojada. Es porque hay hermanas que quieren mirar a María de Oaxaca, de Telemundo. Hermanos, el más mejor de esta vida es en Jesucristo. Yo no quiero cambiar nada en mi vida. El más mejor vida está en Jesucristo. Yo estoy más bueno con agua y limón, porque yo recuerdo toda mi vida está. No tiene mi esposa, mis niños no les gusta. Hermanos, el más mejor está esta agua fresca con limonada. Aleluya. El más mejor ese momento es preparar comida con mi familia, porque yo soy muy varón para entrar a un club. Come on, somebody. We're too old for that. Throw out our hip. Amen. Pero hay hermanos que escuchan el voz de Satanás todo el tiempo, por siempre. Y hermanos, está, it's okay, porque el voz del diablo venía todo el día con tentación. Amén.
y venía con una tentación a nuestros vida y nuestros ojos y nuestro corazón no está contento en Dios. Eva, cuando oí en mentiras del diablo, no está contento con el más mejor vida en el jardín. Amén. Hermanos, nosotros por siempre vivir con una crisis de identidad. Pero la decisión que nosotros ha hecho es: yo quiero servir a Dios por siempre. Él nos dirá que nos estamos pidiendo mucho más porque somos cristianos. Por eso nos tienta a asociar nuestra identidad con hacer esto, tener aquello y desear esto. Porque tu identidad está en que usted hacer usted tenían y que usted en tus deseos. Porque el diablo sabe que todos vivir una vida para recibir aprobación. Let me tell you tu permisión hablar un momento en inglés para los jóvenes. The devil knows that you will always live a life to be approved. And because you do not get the approval that you're looking for from your father or from your mother, you are vulnerable to make bad decisions. And if you want to know more about that, come to English service today. Por lo tanto, Adán y Eva trataron de crear una identidad para sí mismos fuera de Dios. El propósito de Satanás es para nosotros vivir nuestra identidad fuera de Dios. My goodness. Fuera de Dios. Vivir esa vida, pero no ore, por favor. Buscar tu honada de tu identidad afuera de la palabra de Dios. Buscar tu propósito afuera de la palabra de Dios. Esa tentación que venían a nosotros, que buscar tu identidad afuera de Dios. Yo soy nervioso. Yo oí en el telemundo, si usted un limonada y sal por 5 segundos, vivir un más mejor vida. They said the television said if I just get lemon and salt and just, todos mirar soluciones afuera a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, la victoria empieza aquí, con Dios. Mi victoria es cuando nosotros estamos contentos en Dios. Aleluya. Cuando miramos a la gente, Hollywood, o el dinero para encontrar nuestra identidad, empezamos a tener una crisis de identidad. Aleluya.
y usted mirar más novelas de la palabra de Dios, y usted quiere mirar el mismo de María de Oaxaca. Amén. Porque si usted lee la palabra de Dios más, usted recibe afirmación de Dios. Amén. Si usted lee la palabra de Dios más que lee los periódicos del mundo, usted no vivir con una crisis de identidad. Nuestra identidad verdadera viene solamente de Dios. La identidad verdadera de David no podría ser atada a una armadura que el rey había puesto en él. Hermanos, hay visitantes que este momento está comenzado. Si yo servir a Dios, I'm going to miss out. No puede vivir el más mejor vida si yo servir a Dios. Hermanos, el más mejor vida es cuando nosotros servir a Dios. El diablo venía y dice, no declarar si usted quiere servir a Dios. No está entrar en las aguas del bautismo. Hay más mejor afuera de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros mirar a las cosas en el mundo, no mirar y oír los news, muchos de nosotros está en el mismo situaciones de esas personas. La diferencia es nosotros tenían esperanza. Hay muchas hermanas que están solo, que tienen niños y están trabajando. Está a Dios. Hermanos, hay gente afuera que no tiene esperanza en Dios, que matar. Que matar no solamente la mamá, toda la familia. Hermanos, la vida de Satanás es una mentira. La gente que usa drogas, nosotros tenían el mismo experiencias cuando nosotros estábamos niños. La diferencia es ellos creer que el voz de Satanás es más mejor de un día. Vamos a terminar. Y todos que están buscando esta jornada de aprobada, todos mirar y piense por un día. Y mañana es este día that I win the lottery. Y mañana todo está más. Y mañana yo voy a cambiar mis mal hábitos porque una persona venía a mí, entre en mi vida. Eva, ¿cómo eres? ¿Manzana? Okay, I'm supposed to be turned like God. Okay, it's on its way.
hermanos, cuando nosotros vivir una crisis de identidad, nosotros esperar cambio afuera de Dios y nunca venir este cambio. Es cuando nosotros entrar en depresión. Cuando nosotros estamos en depresión, usar cosas que puedan ayudar este momento. Y hermanos, todas las cosas es afuera de Dios. Si nosotros hacer, ok, I'm not going to worry, I'm just going to pray. No, yo no voy a usar esos pasillos, no más. Yo voy a leer la palabra de Dios y orar y participar en un ayuno. Hace estas cosas cambia. Bueno, la realidad es poquito gente está en los rodillas buscando de solución. Mucha de la gente está usando tus pies. Oh, esa tarjeta JCPenney's will come and save the day. Oh, ese, esta comida. I'm so, so depressed. Usar más tus pies, más tu boca. Y pocos usar tus rodillas. Pocos usar esto. Y es la palabra de Dios: es gente que camina en cosas peligrosas, toque el corazón. Hermanos, si usted es nervioso porque usted tiene, es porque usted está buscando una solución afuera de Dios. Y solamente Dios trae la victoria. Solamente Dios. Hermanos, el padre de David ni pensó en el cuando Samuel vino en busca de un rey. El padre nunca consideró David. Pero David era un hombre de una relación con Dios. Es de diferente diferencia. Es que David tiene una relación con Dios. Nuestro verdadero ser se revela mediante la oración y la palabra de Dios. Yo estoy esperando cambio en mi vida. Yo estoy esperando que esta situación cambie. Hermanos, afuera de Dios, usted hace más caos en tu vida. Tu desobediencia hace más caos en tu vida. Entonces, la más mejor decisión en nuestra vida es vivir una vida de oración y leer la palabra de Dios. Hermanos, una vez que comieron de Abor prohibido y desobedecieron a Dios, el resultado fue, yo voy a mirar, mis ojos abrí, yo estaré más el mismo de Dios. Cuando Adán y Eva comer este árbol prohibido,
Adán culpó a Eva. Y pensó, esta vida de víctima. Ellos son los problemas, no de mí. It was Eva's fault. Dios lo acompaña fuera del jardín. Y un hijo mata a su otro hijo. La desobediencia y el descontento siempre conducen a conflictos y problemas. La desobediencia y el descontento siempre conducen a conflictos y problemas. Okay, Eva, how's that working for you? How did that work for you? ¿Qué funciona a usted? Viene con estrés, depresión. Con tus pies corriendo muy fuerte, muy rápido. Tomado por siempre tu vida. Mañana está esperando. Es un nuevo día. Mi vida cambia, hermanos. Tu vida nunca cambia si usted vive en los áreas en Dios. En obediencia y está contento en él. Eva decide, no, nosotros no necesitamos comer este fruto porque todo que yo, nosotros necesitamos está aquí en la presencia del Señor. Nosotros puede caminar en victoria cuando usted está contento en Dios todo tiempo. Es porque nosotros, Dios es nuestro refugio. Porque yo no quiero mirar afuera. Todo que yo necesito está aquí en Dios. Hay tormentas, hay problemas, hay situaciones afuera de Dios. Yo quiero estar aquí en Dios, mi refugio. Yo quiero todo, levanta tus manos. Y el diablo venir. Hay más. Tu vida es más mejor afuera de Dios. Oh, you're missing out. Los viernes, usted está en la casa, está con tu familia. El diablo venir. Oh, tus friends está afuera con una fiesta. Ellos están. Más mejor tiempo de usted. En usted este momento está descontento en Dios. Está convencido que hay un algo más mejor afuera de Dios. Oh, pero en este momento, ¿dónde están los David? ¿Dónde está David? ¿Qué dice Saúl? Estoy contento con ese mierda y roca y
onda. Dios está contento. Yo estoy contento. Yo estoy contento limpiando por los tres niños que yo tenía. Y un esposo que está trabajando muy duro para mi familia. Yo estoy contento. Yo estoy contento con un agua fresca. Yo no quiero mis niños mirar una vida que yo mirar cuando mi papá está abrochado. Es el más mejor vida. Es el más mejor vida en la presencia del Señor. Afuera, Satanás. Hermanos, obediencia número uno. Y número dos, reprende a Satanás. Obediencia es tu victoria. Obediencia es tu victoria. My goodness. Feel the presence. Yo sentí la presencia del Señor. Obediencia. Tomé dice a Dios y que es Satanás. Resist el diablo. Tira el diablo. Mira, pero antes de esto, de mi gente, antes Dios. Y muchos vaya con esto. ¿Por qué? Porque está en una crisis de identidad. Yo necesito este momento. Yo necesito esto. Y yo come este mentira, mis ojos abrir. Y mañana que viene mañana. Esas cosas cambian mañana. Hermanos, mañana cuando ellos venían con más problemas. Mañana mi papá decir: buen trabajo, tú eres mi hijo. Un día mañana mi padre decía: usted es mi princesa y mi bonita. Hermanos, cuando mañana venían y tu padre silencio. Oh. Es el tiempo a buscar más tu padre espiritual. ¿Por qué? I am vulnerable right now to make a bad decision. Hermanos, en noche de oración, todos están aquí. Cuando nosotros predicamos oración, nosotros necesitamos saber, esto es la misma solución. Cuando predique la palabra de Dios, sí, hermanos, es nuestra victoria. No hay nadie afuera de la palabra de Dios en mi alabanza con Dios. Mañana hace un buen trabajo, más mejor. Hermanos, usted tiene un mejor trabajo, pero tiene el mismo sentimientos. Tu pelo cambia. Yo siento muy joven, pero tiene el mismo sentimientos. Tiene un nuevo tarjeta de Sears, pero también tiene el mismo sentimientos. ¿Por qué? Porque hay una crisis de identidad afuera de Dios. Yo quiero todo, levanta tus manos. Usted no es mejor
que lo que come. Usted no es mejor que lo que come. ¿Qué está comiendo esta mañana? ¿La palabra de Dios o las mentiras de Satanás? Come on. Que se comiendo la palabra de Dios este momento. Sí, predica el pastor, yo recibe ese mentiras de Satanás. Yo no necesito, hay más mejor afuera. Cuando yo termine este servicio, yo voy a hacer mis pensamientos, mi decir, hermanos, que está comiendo este mañana la palabra de Dios, que dice, tú es mi hijo, tú es mi hija. Amo a usted. So proud of you. So proud of you. Hermano, Jesús está en el Calvario. Está diciendo, mira hijo, mira hija, yo voy a morir por usted. Yo voy a morir. Pero usted tiene un más mejor vida. Es el amor de Dios que nosotros necesitamos. Eva creyó, para terminar, a la serpiente. Por favor. Eva creyó a la serpiente y fracasó. David creyó a Dios y tuvo éxito. How's it working for you? Nuestro éxito es un producto de nuestra relación con Dios. Sí, come tus deseos este momento. Oí las mentiras este momento. Pero tu futuro, tu vida, olvide. Me fracasó. Pero este momento, yo estaba, I'm okay en este jardín. Ese jardín Dios preparar por mí. Dios da autoridad a mí, no a los animales. Y más mejor, Dios venir y hablar conmigo en este jardín. Porque yo quiero comer afuera todo que Dios da por mí. ¿Por qué? ¿Por qué usted está buscando otra cosa que cambiar tu vida afuera de Dios? Una de las cosas, y yo voy a predicar el domingo que viene, yo voy a predicar que una razón que Eva falló de esta situación es porque Eva inmediatamente hablar a Dios por consejo. Hermanos, el problema que nosotros estamos en caos otra vez es porque nadie busca consejo de Dios, tu pastor, la palabra de Dios. Y por siempre hay un ciclo de caos a caos y caos y problema y problema y problema, porque nunca buscar el consejo de Dios.
¿Por qué? Por inmediatamente yo quiero cambiar. Yo quiero hacer mismo de Dios. Yo quiero mis ojos abrir. Y dice Dios: no toca este árbol prohibido. ¿Dónde está el consejo de Dios en tu vida? ¿Cuán importante es tú el consejo de Dios en tu vida? ¿No? Las emociones de usted es más poderoso en tu vida que el consejo de Dios. Wow. Wow. Los emocionales es más fuerte que el consejo de Dios en tu vida. Hay nadie más afuera de este refugio. Hay nadie más afuera de esta presencia de Dios. Y con la palabra de Dios y con alabanza, nosotros de ser contento. Contento. Si yo estoy trabajando, hermano Martínez, tú, Julián dice, yo tenía un nuevo trabajo y necesito trabajar, you know, en cada minuto. Y yo, felicidad. ¿Por qué? Porque un joven, un negocio de drogas en estos caminos, pero él buscar un trabajo que no tiene más dinero en este momento, pero es un trabajo de honor. Excelente trabajo. ¿Qué es más mejor en mi vida? El más mejor decisión en tu vida es buscar a Dios en todo tiempo. Buscar a Dios, leer la palabra de Dios ante una decisión. Oren, oren, buscar el consejo de Dios. Por favor, buscar el consejo de Dios, porque usted no puede hacer una buena decisión en una crisis de identidad. Yo quiero invitar a todos que necesitan buscar primero Dios, que necesitan buscar el consejo de Dios antes que comprar este carro, comprar esta casa, comprar o aceptar ese trabajo. Antes que aceptan las voces de este mundo que usted necesita mirar, yo necesito el consejo de Dios en todo tiempo. Mi victoria es en Cristo solamente. Yo quiero todo, levanta tus manos. Buscar la presencia del Señor. No hay nadie, otro lugar, no otra. Yo no quiero comer algo más de la palabra de Dios. Es mi pan para este día. Es mi carne para mi dirección, Dios. Esta iglesia quiere hacer el más mejor decisiones en nuestra vida. Y piensa cuando nosotros saber nuestra identidad en ti. Si no, we are all vulnerable to make a bad decision. Shatayarabako yorobo shatayarabaka yorobo shatayarabaka.
Cuando usted está lleno de estrés, cuando usted cree que si usted no está limpiando esa cocina por toda tu familia, todos los nietos, hay un más mejor vida afuera. You are vulnerable a ser una decisión mal. Yo quiero estar contento en Dios. Yo quiero estar contento. Hallelujah. En Dios. I want you to say right now. Quiero que en este momento usted diga. I want you to raise your hands. Quiero que levante sus manos. I want everybody to repeat this prayer. Quiero que todos repitan esta oración conmigo. In light of searching for approval, en vista de estar buscando aprobación, in light of my past experiences, y en vista de mis experiencias pasadas, and my present circumstance, y mis circunstancias del presente, I am vulnerable. Yo soy vulnerable. In making a bad decision, en tomar una mala decisión, right now, en este momento. And I need you. Y yo te necesito, Señor. And your counsel. Y tu consejo. Right now. En este momento. Because I am vulnerable. Porque yo soy vulnerable. When he abre. Vulnerable. I am vulnerable. Es porque nosotros oran. Porque yo soy vulnerable. Es porque nosotros leer la palabra de Dios, porque nosotros sabe que nosotros vulnerable este momento hacer una mala decisión. If that's you, I want you to come to this altar right now. Si usted es esa persona, quiero que venga al altar en este momento. Submit to God. Someteos a Dios. Resist the devil. Resistid al enemigo. And he shall flee. Y él huirá de vosotros. Right now. En este momento. Get to this altar. Venga a este altar. The great counselor is in this house. El gran consolador se encuentra aquí. Are you gonna seek advice? ¿Vas a buscar consejo? From things de las cosas, not according to the word of God, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. In 3 months, tell me how it's working for you. Y después dime cómo tus resultados son. Tell me how your emotions are working for you. Dime cómo te están ayudando tus emociones. Tell me how that bed is working for you. Dime cómo esa cama te está ayudando. Constant watching television. Constantemente mirando la televisión. Tell me how that's working for you. Dígame cómo es que le está funcionando.